los filtros a ver qué tal nos vemos. ¡Epa! Así me veo pelón. Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo. Manolo, cabeza de huevo. Y así me veo de mujer. ¡Uy, uy! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito. Gente, ya estoy anciano y me gusta comer mucho banano. ¡Volví a ser un niño! ¡El anillo! ¡El anillo! Si no te suscribes, te voy a perseguir toda la noche. Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando, trajeron la tarea de matemática. Aquí está. ¿Y la de ciencia? Aquí está. ¿Y el diccionario? Aquí lo trajimos. ¿Y los colores? Aquí están, ve. ¿Y la obra la estudiaron? Ahí está, ve, ya la estudiamos completa. ¿Y las calculadoras para la clase de matemática? ¿Y las cartulinas? Aquí están. Pero hay algo que sí no han traído, las maquetas. Aquí está. Cuando estudias a última hora. Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí. 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende, sociales, matemática, ciencia, química. Aprende, entre rápido, conocimiento, te entre. ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua, el viento, la polvera y todo? ¿Inglés? Oh, how are you? My name is Pito, and you? ¡Ense! ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz. Todavía tengo más. Y todavía faltan, amor. Y hasta canas tiene ya en la nariz. ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor. Listo, terminé. Si así es de peludo de la nariz, no me quiero imaginar de otro lado. Mamá, ¿qué es esto? Deje eso ahí, son cosas de su papá. 11 minutos después. ¡Mamá, se me pegaron los dedos! Aquí está su pedido. ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho y se contraía lo. Mire su calle, ve. Bueno, ni modo. Lo que siempre pasa cuando revientan una piñata. ¡La piñata! ¡Sí! ¡Uno! Tenga cuidado, no lo vayan a golpear. Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde. ¡Uy, doritos! Voy a comerme... ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se lave. ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen. ¡Ah, ya sé! Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es. Bueno, voy a dejar una pizza por acá y me la voy a comer más tarde. ¡Uy! ¡Una gran pizza! Con que este Larín Jr. es el que me roba la comida. Lo voy a seguir a ver qué hace. ¡Tenga, señor! ¡Le traje una pizza! ¡Gracias, niño! Me alegro mucho que Larín Jr. haya aprendido a compartir. ¡Galletitas! Cuidadito, Larín, con agarrarte estas galletas, porque si no, ya sabes, ¿verdad? Mejor le voy a ir a pedir una. Mamá, ¿me puedo comer una galleta? ¡No! Bien, mamá, por favor, solo una. ¡Que no, dije! Quizás fui muy dura con él. Está bien, Larín, comete una galleta. ¡Sí! Me dijo que sí. Vamos a agarrar una galletita. ¿Qué? ¡Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta! ¡Hola, Larín! ¡Jugamos a los espadazos! ¡Sí! ¡Este es mi papá! Si yo la pierna le doblara, mi papá su pierna se quebrara. ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín. ¿Pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! Y esta es mi mamá. Si yo desaparezco a mi mamá, ¿qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas, va a gritar como una niñita. ¡Pa! Tres cosas que hacíamos de niño. Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores. Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos, intentás ponerte un pantalón con los zapatos puestos.
tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo. Yo soy malo, muy, muy malo. Soy muy malo, requete malo. Amor, ¿será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué, pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre. Ya me aburrí, que no platicamos, tenemos que hablar. Es más, ya no quiero hablar, mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención. ¡Dos más dos! ¡Dos más dos! ¡Cuatro! ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola. ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té. Bien, lleva la letra T. ¿Y dónde la lleva? En la tapadera. Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá. ¡Ya me voy, amor! ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡Cornudo! Ve, ¿y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente... ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando. Amor, ya vine, pero todos los días que yo salgo a trabajar me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo. ¿Qué me estás queriendo decir con esto? ¿Que yo te he sido infiel? ¿Que me he acostado con otra persona? Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia. Como siempre, desconfiando de mí. Ya me enojé, me voy para el cuarto. Al día siguiente... ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso... Quien no pueda pronunciar bien a R, le disparo. ¡Tú! ¡Yo! ¡Sí, vos! ¡Decí verde! ¡Belde! ¡Ahora vos! ¡Decí verde! ¡Bedle! ¡Ahora te toca a vos! ¡Ay, no! Si no digo bien la palabra vente, me va a tocar igual que a los otros. ¡Decí verde! ¡Verde! ¡Ah, muy bien! Como que has aprendido la lección. ¡Sí, sí! Ahora, ¿cómo te llamas? ¡Ah! ¡Lobelto! ¡Ya vine, Abraham! ¿Quién es? ¡Abraham! ¡Sí, pero quién es! ¡Abraham! ¡Que sí te voy a abrir, pero cómo te llamas! ¡Que Abraham! ¡Que sí te voy a abrir, pero cómo te llamas! ¡Abraham! ¡Que sí te voy a abrir, pero cómo te llamas! ¡Me llamo Abraham, cabrón! ¡Que no entendés! ¡Ah! ¡Pase! ¡Pase! ¡Mamá, me chuqué la camisa blanca! ¡Espérame, hijo! ¡Me voy a poner los lentes! Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ¡ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! ¡Yo todavía te dije que no te la ensuciaras! ¡Mamá, ahora es mi cumpleaños! ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? ¡Sí, hijo! ¡Solo me voy a poner los lentes! ¡Eso no es ningún jugo! ¡Eso son bebidas alcohólicas! ¡A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? ¡Mamá, te presento a mi novia! ¡Qué alegría, hijo! ¡Quiero ver bien a tu novia! ¡Me voy a poner los lentes! ¡Hola, suegra! ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! ¡Nieto, ya llegué! ¡Rápido, abuela! ¡Cerrá los ojos! ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? ¡No, abuela! ¡No es eso! ¿O me tenés algún regalo? ¡No, tampoco es eso! ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? ¡Ah! ¡Es que mi papá le dijo anoche a mi mamá que cuando tú cerres los ojos, nosotros vamos a ser millonarios! ¡Ah! ¡Abuelita! ¡Me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! Mañana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Mental. ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo, Larín? No, hombre, guarda eso, que eso es muy picante. ¡Ay! La princesa tiene miedo. Te voy a demostrar que no soy una princesa. Trae ese chocolate para acá. ¡Ah! Es más, trae el otro chocolate para acá. ¡Ah! El dolor es mental. Trae esa paleta para acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡El dolor es mental! ¡El dolor es mental! ¡Ah! ¡Ahora me toca a mí! ¡Dale! ¡Seguí atrás de él! ¡Dale! ¡Ey! ¡Juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma. Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo y al final le va a salir un monstruo asustándolo. ¡Sí, démosle! Larín, vení, sentate, jugá. ¡Sí! Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista y por nada del mundo tenés que dejar de verlo. ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¿Qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! ¡Ey, Larín! ¡Hagámosle una broma al policía! ¡Ajá! ¿Y qué broma? ¡Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija! ¡Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo! ¡Ey, sí! ¡Sí! ¡Démosle! Oh. ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Vaya! ¡Ahora tapémoslo con la cobija!
Vaya, ya estuvo, llamemos al policía. ¡Ey, policía! Le damos $100 y pasa sobre esa cobija. Está bien. Vaya, ya estuvo. ¡Imposible! A ver, pase otra vez. Sí, pero van a ser otros $100. Sí, se los pagamos, no importa. Va, está bien. ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible, ahora voy a probar yo. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? Sí, hijo, ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. ¡Familia, probemos la gomita más picante del mundo! ¡Démosle! ¡Comienzo yo! ¡Ay, pica! ¡Pica! ¡Ay, pica! ¡Ahora voy yo! ¿What? Ahora vamos a hacer sibirianos caseros. Echamos la lechita. Me encanta la leche. Endulzamos. Le echamos esencia de chicle. Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos. Lo metemos a la refri. Cuando enduren le ponemos el palito. Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua. Luego lo sacamos y lo probamos. Karim, comámonos estos dulces asquerosos que compré. ¡Comámoslo, pues! Nos salió este dulce. O puede saber a vómito o puede saber a durazno. ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! Larín, probémoslos todos al mismo tiempo. Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá, de repente se desmayó. Hay que llamar a 911. Sí, tenés razón. ¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó. ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Cuando Alfreda anda en sus días. ¡Ay, no! Siento que me bajó. ¡Ay, no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta. Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. Ah, fue un sueño. Vaya, Larín, te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca. Sí, está bien, papá. Lo primero que tenés que hacer es acariciarle las ubres. Y después vas a apretarlas para sacarle la leche. Vaya, ahora te toca. Sí, voy yo. Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres. Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita. Listo, papá, ya terminé. Niños, antes. Vaya, niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Sí, profesora. Ah, pero ahora... Vaya, niños, tienen que copiar esta clase ya. Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. Listo, terminé. Antes. ¡Ay, nunca lo puedo ganar! ¡Voy yo! Ah, pero ahora... Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free. ¡Ah, diamante! Yo, cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. ¡Otra vez! ¡No se recogió bien! Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. ¡Gran rifa de
$100,000 en efectivo. Amor, compramos un número. Comprémoslo. Amigo, nos vende un número. ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé. Amigo, piense un número y dígamelo. No sé cuál número agarrar. Ayúdeme usted, amigo. Con gusto le ayudo, pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas y las respuestas. Eso van a ser los números para concursar en la rifa. Está bien. ¿Cuánto llevan de casados? 4 años. Su primer número va a ser el número 4. Para la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal. ¿Quiere ganarse los $100,000 o no? Pues sí. Vaya, entonces. 3 veces a la semana. Perfecto. Su segundo número va a ser el número 3. Última pregunta. ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? ¿Decir cuántas? Nunca en mi vida. Perfecto. Entonces su último número va a ser un 0. Al día siguiente. Bueno, voy a ver si me gano la rifa. Hoy es el gran día. Por favor, no se despeguen de la televisión porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos $100,000. El número ganador es 439. Ay, le fallé por un número. Esto me pasa por mentiroso. Mi mamá siempre anda de todo acá, así que ahora tengo la oportunidad de investigar bien a fondo esta bolsa. Al fin estoy aquí adentro. Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá. ¿Y esto qué es? ¡Ay, no! ¿Y esto? ¡Una prueba de embarazo! ¿Y si trae otro hermanito? ¡Lenin Junior! ¿Eres tú? ¡Sí! ¿Por qué entraste? ¡Eso ya no vas a poder salir! ¿Y hoy cómo salgo de aquí? ¡Ay, una cuca! Tranquila, amor. Déjamela a mí. Con este matacuca no tiene vuelta atrás. Sí, mi amor, porque me dan miedo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene el internet! ¡Ah, ya sé! ¡Como un ver... se arregla! Mucho, mucho más tarde. ¡Por favor, señor, que venga el internet! ¡Necesito jugar Free Fire! ¡Necesito internet! I don't know why it doesn't even... ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¿Qué hice? No me voy a alcanzar a comer los 2 siberianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el siberiano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi siberiano? Yo no. Yo peor. Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Voy a guardar, vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo, muy malo soy yo. Hijo. ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? Si no has visto mi reloj, te digo. No. Por cierto, qué ricas están estas cositas, ¿dónde las compraste? Prohibido el ingreso de mascotas y comida. Pero si te llevo aquí en la bolsita, dudo que se den cuenta. ¡Seguridad! ¡Ese señor tiene un perrito en la bolsa! ¡Sáquenlo! ¡Traiga ese perro para acá! Usted bien sabe que aquí no se permiten. ¡Seguridad! ¡Este señor está comiendo aquí adentro! ¡Por favor, sáquenlo! Pero de mi perrita, nadie me va a separar. ¡Vámonos, Molly! En los últimos días he visto en Estados Unidos que al consumir esta bebida morada, segundos después le pasa algo raro a uno. Así que la tengo acá para probarla. No me pasó nada. Este laringe es exagerado, como que si esto funcionara. Loco, ya tengo el vehículo ideal para escaparnos de este manicomio. ¿Y para qué queremos esa bicicleta sin ruedas? Es para no dejar rastro. Ahora vamos a probar dulces mexicanos. Vaya gente, yo me he enterado que a nosotros nos siguen muchos mexicanos. Y tú eres un mexicano ahorita. Nosotros somos salvadoreños y vamos a probar. Bueno, vamos a dejar este para otro video y vamos a comenzar con este pelo rico. Vaya gente, miren, este es de hacerle así. Y después así. Sabe riquísimo. ¿Está rico?
Hoy continuamos con este que se llama Lucas Muecas. Yo ya había comenzado uno, pero este es uno de mis favoritos. ¡Ah, qué rico! ¡Ah! Mexicanos, adóptenme. ¡Ah, me gusta su cultura! Si ustedes quieren que hagamos otro video probando, ya sea este o los demás, o consigo más, 20,000 likes a este video. Dos locos en un restaurante en Estados Unidos. Ey, Larín, ¿y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? No, hombre, eso déjamelo a mí, que hablar inglés es fácil. Ey, Meseroski, nosotros Keroski, Frijoloski, Compoyoski. Mucho, mucho más tarde. ¡Ey! ¡Qué fácil es hablar inglés, Larín! ¡No! Tuvieronski, suertoski, lodoski. Porque yo hablo españoloski. Si no hubieran comido mierdoski y lodoski. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Los de la primera fila, comiendo en clase. ¡Sí! Javier, ¿no estarás comiendo en clase? ¿Eh? No. No te quiero volver a llamar la atención. Los de la última fila, comiendo en clase. Bueno, bueno, menudo filetaco. Paula. Dime, Javi. ¿Me pasas el ketchup, porfa? No, yo tengo la salsa barbacoa. El ketchup lo tengo yo, Javi. Toma. Gracias, tío. A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando. Gracias. Y un poquito de pan, cuando puedas. Ey, te pedí la silla hace una hora, ¿qué pasa? Uy, pero qué hincha pelota que sos a vos. ¡Puta que lo parió! Ay. Acá tenés la silla. Hola, una pregunta. ¿Qué venden? Ahí tiene el cartel. Ah, entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va. Toma, la que la tenés. Calentita. Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa. Disculpa, es que me estoy muriendo de calor. ¿Cuánto sale de alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? Deja de joder. ¿Aquí venden agua de coco? No. Gallinita, gallinita, vení, ¡ey! ¿Nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí, esa. Gracias. Esta te la voy a pasar. ¡Ay, mira el perrito, mira! Mira, flor de teta tiene. Si ustedes quieren verme mascando una siguiente combinación, el comentario con la combinación que tenga más like, el comentario con más like es la siguiente combinación. Niños de antes, desayunando. Buenos días, mamá. Hola, cariño. ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida, mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la caíto, zumito y cereales. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami. Au. De nada, cariño. Ahí va, la caja de los cereales tiene juegos por detrás. Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando. ¡Buen día por la mañana, family! Tú, mamá, escúchame, ¿me haces el desayuno ya? ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rayen más, tía. ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche para los que no saben inglés como tú. ¡Oh! Vale, vale. Lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos. ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronda? ¿Otra vez plátano? ¿Pero qué mierda es esta? ¡Oh! Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, tronco, que estás todos los días con los platanitos, tronca. Estoy harto ya, joder. 5 maneras de robar en la calle. Punto número 1. Cuando veáis una vieja... ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal!
Nadie es feo, solo se trata de dónde pones el celular y a qué distancia la pones de tu cara. Por ejemplo, a esta distancia se me ve la nariz mucho más grande, los pómulos agrandados, pero si yo hago esto, se me ve increíble. ¡Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo y los teléfonos atraen a los truenos! No, mamá, no va a pasar nada, esas son mentiras. 11 minutos después. ¡Mamá, se me quemó el teléfono! Yo todavía te dije, Larín. ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador porque se fue la luz por tu culpa? Cuando entra una abeja en clase... ¡Profe, ha entrado una abeja en clase! ¿Eh? ¡Ay, va! ¡Es enorme! ¡Nos va a picar! ¡Nos va a picar! ¡Es verdad! ¿Queréis hacer el favor de dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo y tiene sentimientos igual que nosotros. Shh, ¡cállate, Paula, que la tengo aquí! ¡Se me ha escapado! ¡Tranquilos! ¡Le damos así un poquito con el flus flus y enseguida se va! ¡Que dejéis en paz al abejorro! ¡Por favor, vale ya! ¡Es solo una abejita de nada! ¿Dónde está la abejita? Profe, la tienes en el pelo. ¿En el pelo? Atrás de uno de estos cuadros hay $100 escondidos. El del puente. No, pará, que todavía no terminé. Y se pueden ver a través de dos agujeritos. No, por eso, el del puente. No. El del puente, ya te dije, es ese. Pero el del puente tiene dos agujeros. No, pero no estás entendiendo. Escúchame bien. Y se pueden ver atrás de dos agujeritos. ¿Dónde está? El del puente. ¡No, tarado! ¿No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo? Mira, están acá. Pero, che, tenés dos neuronas, boludo. Una en cada huevo. ¡Bueno! Ya me llené. ¡Ay, yerno! ¡Un poquito más! No sobra, yo ya no quiero. Un poquito más y nos deja sin comer. Ya la caga. Los de la primera fila copiando en un examen. ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? No. Javier, dame la chuleta. No, por favor. Javier, dame el chuletón. Los de la última fila, copiando en un examen. Es que no he estudiado nada, ¿eh? Ahora sí. Paula, la pregunta de la revolución industrial, ¿sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7. Espera, Javi, que yo lo busco. Oye, Siri. ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760. ¡1760! Ah, vale, de locos. ¿En qué año, que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? ¡1760! Ah, vale, gracias. Che, familia, me voy a servir un té. ¿Alguien quiere? ¡Vámonos, amor! ¡Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa! ¿Qué? ¿No tenés ropa, amor? ¿Y esto qué es, amor? No, amor, es que esa ropa es para otra ocasión. ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa. Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos. Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola. Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar. Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero. Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara. Los de la primera fila, escapando de clase. ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa. Porque 2 más 8 no es 5, como puso en la cocina. Eso es muy diferente al resultado que puse en... Javi, ¿qué haces? Que me aburro mucho. Me voy a casa. ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos. Pero no hagas ruido, que si no el profesor nos pilla. Bien. ¡Qué aventura! ¡Oh!
Javier y Santiago. ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que nos hacemos caca los dos y vamos al baño. Muy bien, volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados. ¡Santi, tío! Los de la última fila, escapando de clase. Lo que yo puse en el examen. ¡Joder, tronco, menudo tostón de clase! Me voy un rato al parque con los chavales. ¡Venga, hasta luego! Hola, ma. ¿Qué te pasó? Ay, que justo el camión de nafta explotó y me mojó todo y me llenó todo de nafta. Uy, pero qué baranda, por favor, ¿qué tenés? ¿Me prendes una vela? Bueno, ahí te... Así prendo. Se va el olor este que me está dejando. Y anda a bañarte, sucio. A ver, cuénteme, ¿cuál es el problema? Mire, los problemas son tantos que hasta los traigo anotados. Todo esto he aguantado durante 5 años de relación. ¿Tantos problemas? Poca atención, no me siento valorada ni amada. Falta de comunicación, vacía, soledad y no me siento deseada hacia él. A ver, levántese. Abráceme. Observó, eso es lo que necesita su mujer por lo menos 3 veces a la semana. Mire, yo se la puedo traer sábado y domingo, pero los demás días no porque trabajo. Cuando tu abuela usa un móvil moderno... ¿Voy a llamar a tu prima Claudia que es su cumpleaños? ¿Tú la has felicitado ya? Sí, yo la felicité esta mañana. Ah, vale. ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el banco. Pero abuela, tú sabes usar ese móvil, es muy moderno, ¿eh? Pues claro. ¿Seguro? Que sí, Javi. Abuela, tú no sabes usar eso. Vale, vale. ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No. Ah, ya está. Abuela, el móvil se pone al revés. Ya lo sé. Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? ¡Claudia! Abuela, que estás llamando a la policía. ¡Claudia, qué te pasa en la voz, cariño! Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades, ¡12 años ya, Mandando una patrulla de policía hacia su casa, no se muevan. ¡Ah, que vienes a casa! ¡Vente, cariño! ¡No! Estamos con el primo Javi, comemos todos juntos. Ay, mira, Javi, ya ha llegado tu prima. Voy a abrirla. No abras, abuela. Buenas tardes, policía. Javier, ¿has llamado tú a la policía? Que le hizo mal el vino, sí, ¿no? Definitivamente. ¡Llegué! ¡Y hoy como mamá Broly! ¡Oh no, mamá Broly! ¡Hay que detenerla! ¡Es la legendaria mamá Saiyajin! ¡Prepárense para morir! ¡Eso está por verse! ¡Kaio! Mamá, tú siempre me castigaste por todo, pero ¡hoy no te lo permitiré! Larín y Alfredo, rápido, cómanse una semilla del ermitaño y úsenos arcillos potara. Rápido, Larín, hay que fusionarlo. Yo ni de loco me estoy fusionando contigo, Alfredo. Es nuestra última solución, si no ella va a destruir la tierra. ¡Todos morirán en esta tierra! ¡Prepárate, mamá! Cuando es el primer día de clase... ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Javier o Francis para los amigos. Pero como soy vuestro nuevo profesor y me tenéis que respetar, me vais a llamar Don Francisco.
Y aquí se van a acabar las tonterías ya. Pues yo le voy a llamar Francis. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para conocernos un poquito más y empezar mejor el curso, poner unos curruscos de papel como este, ¿vale? ¿Veis que pone aquí Don Francisco? Bueno, pues cada uno con su nombre, el que tengáis, te vaya a poner así, sobre la mesa, para que yo pueda ver cómo os llamáis, porque yo no soy adivino. Profe, mi rotulador no pinta. ¿Qué? Vamos a ver, pelo cebolla, cómprate un rotulador que pinte bien. Don Francisco, creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado. Esta niña tan fea y tan impertinente, ¿quién es? Ah, mira, lo pone en el cartel. ¡Paula! ¡Paulita, fuera de la clase! ¡La primera expulsada del año! ¡Arrea! Ay, abrí TikTok, abrí Instagram, abrí Tinder, abrí Twitter. Y no me acuerdo por qué agarré el celular. ¡Papá! Ah, ¡hola, ambulancia! A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima. Quiero una cuchara que alguien haya utilizado para huelerla para saber qué hay en el menú. Tenga, aquí está esta. Al parecer en el menú hay hamburguesa. ¿Sabe qué? Venga mañana, le voy a hacer una receta que no la va a saber identificar. Buena, ¿qué va a querer, amigo? Quiero una cuchara para saber qué hay en el menú. Vamos a ver si este ciego me puede adivinar lo que tiene la cuchara ahora. A esta cuchara le voy a echar ketchup, azúcar, cremora, harina y chile. Aquí está la cuchara, amigo. Al parecer esto no es un platillo. Esto contiene azúcar, cremora, harina, ketchup y, si no me equivoco, chile. ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana. Mañana le voy a hacer una nueva receta que ni de loco la va a poder adivinar. Buenas, necesito una cuchara para saber qué hay en el menú. Andrea, mi amor, vení. Sí, amor. Pasate esta cuchara por donde sea necesario hasta donde no entra la luz. Está bien. Aquí está la cuchara, amigo. Huele a pescado. No sabía que trabajaba Andrea aquí. Cuando tu abuela está durmiendo. ¡Abuela! ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! ¿Estabas durmiendo? ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta. Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir. Que se te ha olvidado tomártela. ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Oh, pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, abuela. Pastilla y a dormir. ¡Javier! Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tiene cansada, no encuentro mi ropa por ningún lado. ¡Ay, seguro! ¡Seguro me lo robó esa yegua de Berta! Esa mía que tenés que la traer todo el tiempo. Esa pendeja es una chorra de nacimiento. Salió de la cajita con una pistola, la pendeja. ¡Ah, no está por ningún lado! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, ¿dale? Hablamos después. ¡Chao! ¡Ey, tené más cuidado! ¡Perdón, papá! ¡Es que me quiero ir a bañar al mar! ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde. Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar. ¡Larín! Yo te extrañaré. ¡Larín! 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 Los detalles, se lo llevó el mar. Las pequeñas mi cosas, pequeño Larín. Lo que parecía no importante. Todo por estar en ese maldito teléfono. Mamá, ¿me regalas agua? Sí, hijito, aquí está el agua. ¿Y yo aquí armando gran show? Cuando meriendas en clase. O sea, con el vértice A más el B nos daría el vértice del ángulo. Porque 55 más 124 es igual al resultado. Javier, ¿qué haces? Echa. Santi, te callas. Por favor, silencio por ahí atrás. Porque esto va a entrar en el examen y luego no quiero lloros. Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer, que teníais que haber hecho todos y todas los tipos de ángulos regulares y irregulares. Al resultado, el ejercicio del triángulo lo vais a... Oye, ¿por qué huele a colacao? ¿Alguien se está haciendo un colacao en clase? Repito, ¿alguien se está haciendo un colacao en clase?
ha sido Javier. Javier. ¿Qué? ¿Te estás bebiendo un colacao en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? ¿Es que? ¿Te pusiste protector, nene? Mira que el sol está re fuerte. Vení que te pongo más. Vení. ¿Qué pasó, microbio? ¡Ey! ¿Por qué me cambiaste lo que estaba viendo? ¡Ah! ¿Por qué yo quise? ¿O hay algún problema? ¡Mamá! ¡Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo! ¡Larín! ¡Deja que tu primito vea la caricatura! ¡No! ¡Hoy me toca a mí ver tele! ¡Que le cambiaste, digo! ¡A mí me toca ver tele ahora! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! Con esto va a pensar que se fue la luz. ¡Lo que faltaba! ¡Se fue la luz! Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura. ¡Lari! ¡Le saqué las baterías! ¡Frío! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay, la princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¡Si aún no te ha quedado claro! ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? Ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Como lo imaginé, no botaron la basura. Por estar en el teléfono y usted por estar jugando. Rápido, Alfredo, hay que fusionarnos con los arcillos, Potara. Yo ni de loco me estoy fusionando con Tilary. Bien, hermano, solo así podemos evitar que mi mamá nos castigue. Pero solo por esta vez. ¡Ah, mamá! ¡Te metiste con los niños equivocados! ¡Esta fusión no sirve contra mí! ¿Cómo que no, mamá? Te dije, mamá, que te metiste con los hijos equivocados. ¡Ustedes se metieron con la mamá equivocada! ¡Ah! ¡Nieto, te compré este Nokia! ¡Gracias, abuela! ¡Ay, perdí! Hijo, me acaban de pagar y te compré este iPhone 13 de cumpleaños. ¿Y qué es esta basura? Yo quería el 14, no el 13. Pero es para lo único que me ajustó, hijo. Que yo quería el 14, no el 13, porque el 13 ya pasó de moda. ¿Y por qué lloras, niño? Porque me pegó mi papá. ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa, como usted, vieja metida. Niño malcriado. Moraleja, no se meta en lo que no le importa. Estos locos ya tienen un año de estar acá. ¡Ah, ya sé! Les voy a hacer una prueba. Voy a pintar una puerta en la pared y les voy a decir que el que salga queda libre. Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado. ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre. ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada. ¡Ah, pero aquel no se ha movido! Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta. Ey, Larín, ¿por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos, jamás van a poder abrir la puerta. ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves. ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡Que te callé, te dije! ¡Ay, no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así. Se dobla por mitad. ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así. ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así, es así. ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! Eso tampoco se hace así. ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! Eso se hace así. Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo. Aquí está la manutención del niño. Aquí está la manutención del niño.
Hasta mucho te habías tardado. Cada mes que pasa hasta me sale más enojada. Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy. Sí, yo se la entrego, papá. Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años. Esta es mi última manutención de él. Larín. Sí, papá. Dile a tu mamá que he esperado tanto este día. Y esta es la última manutención tuya. Y dile que al fin me libro de ella, que es una bruja. Está bien, yo le digo, papá. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Cuando era niño. ¡Mamá, te lo ape! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! ¡Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre! ¡Aquí está tu comida, mi amor! ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! ¡Ahorita te pongo el ventilador! ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya estás grande. Mamá, tengo hambre. Para eso está la cocina llave. Vaya, agarre un plato y sírvase, porque usted ya está grande. Mamá, está haciendo calor. Ah, pues sálgase. Allá afuera, gran brisa está pegando. Yo solo le estaba diciendo. Ahora le voy a enseñar a hacer jocotes con chile. Lo lavamos. Luego le echamos al guaste. Tajín. Le echamos chile para que nos arde el aniceto cuando vayamos al baño. Sal. Limón. Lo revolvemos. Comemos. Pica. Cuando te piden dinero prestado. Larín, vos sos mi mejor amigo. Préstame $20. ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura. Es que no te creo. Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa, que no ves que vamos a ser papás. Pero eso lo cubre el seguro. Por favor, préstamelo. Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela. Está bien, te los voy a prestar, pero porque son para las medicinas de tu abuela. Gracias, yo te lo doy la semana que viene y te voy a dar algo extra. Una semana después. Hey, Larín, ya pasó la semana, ¿me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito, te voy a pagar la semana que viene. Un mes después. Sí, madre. Ya le hice como 1000 llamadas a este y no me contesta. De seguro no me contesta por no pagarme. 10 años después. A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos. Qué rica, Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito. Gracias, abuela. Cariño, Alfredo, juguemos escondelero. Sí. Yo lo busco. Yo me voy a esconder en el baño. Y yo me escondo en el ropero. Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está. Hoy vas a probar la furia de mi banana. Sí, pero hoy me guardan la cáscara. Señora, déjeme contarle que Larín va muy mal en las notas. Sacó 0 en matemática. Y también 1 en lenguaje. La chancla de hierro. 1 en lenguaje. Y ahora el cincho de hierro. Tu única obligación es estudiar. Perdón, mamá, te prometo que voy a estudiar. Y para terminar, 0 en ciencia inglés. Y sacaste 0 en esas otras 2. ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada, celeste, negras o con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí parece la lucha libre. Ya me voy, hijo. Y cuidadito con estar haciendo desórdenes. Ya se fue mi mamá. Voy a ver si encuentro helado. ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles. ¡Ah! ¡Las galletas! ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas. ¡Ah! ¡Gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que es vinagre! ¡Perdón, mamá! ¡Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito! ¿Que no ves que agarraste el trapo con lejía? ¡Ay, no! ¡Nada funciona bien en esta casa! ¡Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas! ¡No! Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Para, para! ¡Por favor, para! Abuela, ¿y por qué traes esa planta? ¡Ay, hijito! Es que esta planta no la tenía en mi colección. Y ya vengo, voy a ir a traer otras. Y tampoco tengo esta, ni esta, esta otra tampoco. Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal.
Mi abuela está adicta a las plantas. Ahora anda bien triste Larín, a saber qué le pasa. Le voy a ir a preguntar. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, nada, solo estoy aburrido. ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo. ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero. ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco. ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey, bájate de ahí, te vas a caer! ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada. ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Sacá rápido esa cosa de la casa! Cuando tu primito no cierra la puerta del baño. Cierra la puerta, Lauti. ¡Mozo! Sí, dígame. Escúchame, te lo pedí sin lechuga y esto está lleno de lechuga. Uy, perdón, discúlpame, me olvidé. Ahí está, listo, disfrute. No, vos me estás jodiendo. ¿Cómo me va a hacer esto? No, a mí me trae uno nuevo sin lechuga. No puedo creer los imbéciles que trabajan en este lugar. Señora, disculpe, ya se lo traigo, ya se lo traigo. Esta conchuda. Bueno, acá lo tiene, disfrute. Cualquier cosita me avisa, ¿eh? Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con que quieren que se les haga agua a la saliva? ¡Pelamos los limones! ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¿Algo ácido van a tener? Alumnos, en la clase de mañana de medicina necesito que todos me traigan una muestra de orina para ponerla en esta máquina para ver cómo están de sus riñones. Mamá, ¿sí? En la escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines en un frasco para ver cómo estoy de mis riñones. ¿No tenés un frasco que me regales? Tomá, aquí está este. Gracias, mamá. Aquí voy a dejar el frasco con los orines, nadie me lo vaya a mover. Ya se fue mi hermano, le voy a hacer una broma. Le voy a cambiar los orines y le voy a poner mis orines, que yo estoy embarazada. Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela. Al día siguiente. Aquí están los míos, profe. Usted está malo de los riñones. Judy, usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante. Está bien, profe. Cristian, deme su prueba de orina. Aquí están los míos, profe. Usted tiene infección. Cristian, ¿escuchó, verdad? Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones. Larín, deme su prueba de orina. Aquí están los míos. ¡Qué amarillo estos orines! ¡Usted está embarazado! ¿Ves, Cristian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada. Amor, sé que estamos lejos, pero te amo muchísimo. Este loco está enamorado de una mujer de otro país. Yo también te amo muchísimo. Quizás tiene fe que la va a ver algún día. ¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar, ¿y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado. Filtré el número de Larín Junior y esto pasó. Uy, me cayó una llamada. Sí, soy Larín Junior. Hola, hola. Ay, no, se me tragó el teléfono. No te creo, eres un anónimo. ¿Dijo la verdad? Sí. Filtró tu número en YouTube. ¿Quién? Hola, ¿quién eres tú? Hola. Hola, ¿cómo estamos? Se agarran de filtrar el número. ¡Viva México! ¿Quién les dio mi número? Se encontró en YouTube. ¿Neta? Sí, soy Larín Junior, ¿cómo estamos? De Argentina te llamamos. ¡Buenísimo! ¡Hola! ¡Eso! Puedo contestar, se trabó el teléfono. Gente, disculpen que ya no les pude contestar a todos, pero el teléfono se trabó y se apagó. Así que quiero que sepan que los quiero un montón y gracias de verdad por el cariño que me demostraron en la llamada. Quiero agradecerles a todos los que me ayudaron en mi venganza y llamaron al número de Larín Junior. De esa manera pudimos arruinarle su cheat, porque esta es la venganza de todos nosotros hacia Larín Junior. ¡Uy, papá, pero qué espadota! Mi mamá está partiendo coco, le voy a ir a pedir. ¡Dame! ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él. Te voy a partir un coco. ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! Larín, te traje este coco. No, no quiero porque no me quería dar. No, hijo, agárralo. Discúlpame, no tengo que ser tan egoísta en esta vida. Está bien. Gracias, mamá.
Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos. Este loco dice que está haciendo un río. ¡Apártense que ahí voy! ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras! Ahora les voy a enseñar a hacer frozen con mango. Pelamos los mangos. Partimos el mango. Partimos el hielo. Lo preparamos. Le echamos mango. Al guaste. Azúcar. Sal. Le echamos limón. Hielo. Le echamos agua. Y licuamos. Le ponemos nuestras pajillas con tajín. ¡Lo probamos! ¡Delicioso! Vendo mujer robot, vendo mujer robot, vendo mujer robot. Ey amigo, ¿y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot, si usted le levanta la mano derecha, ella le cocina mejor que cualquier chef. Quiero cocinar. Si usted le levanta la mano izquierda, le plancha toda la ropa. Quiero planchar. Quiero planchar. ¿Y en la cama cómo es? En la cama es espectacular, tiene toditas las cualidades de toda mujer. Me la llevo. Perfecto. ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! Se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta. ¡What the fuck! Hola, guapa. Hola, guapo. ¿Tienes novia? Claro que no, linda. Estoy soltero. Chao, guapo. Escríbeme en privado. Ok. ¡Linda! ¡Y yo estoy viuda! Cuando tu papá es mecánico. A comer, Larín. ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste. ¿Un cuadro hecho de herramientas? ¡Qué rico te quedó el pollo, amor! La mesa hecha de una llanta. Y la taza de café también. Y el plato. Mi papá está loco. Larín, mira cómo tenés esos dedos. Cuidadito y manchás esa camisa. No, mamá, no creo que se manche. ¿Y en qué momento se manchó? ¡Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama! Porque si no, con esto te va a tocar, mira. Bueno, lo voy a guardar. ¡Mira cuántas migajas dejaste! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado. ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Pues evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando. ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Salgamos, fuera! ¡Es que la belleza cuesta! Hijo, le compré estos lapiceros y no los vaya a andar mordiendo. No, mamá, no va a pasar nada. En escuela. ¡Ay, no! ¡Los mordí! ¡Se me olvidó! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! Ya vine, mamá. ¡Quiero ver esos lapiceros! ¡Mamá! ¡Los mordí un poquito! Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar, como no es a ti que te cuesta ganar el dinero. ¡Venga para acá! ¡Amigo imaginario! ¿Estás aquí? ¡Sí está aquí! ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¡Quiere decir entonces que eres una mujer! ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ay, Dios mío! ¡Se movieron los lápices! Yo cuando como mango... ¡Chile! ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! Amor, aquí está la comida. Gracias, amor. Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados. Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes. Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor, bien, amor. Ay, me duelen los dientes. No vuelvo a comer tanto mango. Ugh.